Predicciones para el signo de Capricornio en el año 2020. La presencia de Júpiter en tu signo durante los primeros meses del año será un gran incentivo para trabajar más duro que nunca y alcanzar tus metas. Es un gran momento para reflexionar seriamente acerca de lo que quieres para tu vida e ir por ello con seguridad y audacia. Puede que existan momentos de cansancio y cierta desorientación, pero acercándote a la mitad del año comenzarás a sentir nuevas energías que te fortalecerán para avanzar más determinado que nunca hacia los sueños que hace tiempo quieres realizar. La fe y el optimismo son las claves para este año 2020, que promete grandes logros y mucha evolución para los nativos del signo de la cabra. Entras en una larga y poderosa etapa apropiada para generar una nueva dinámica en tu vida interior y familiar. Es tiempo de revisar tu pasado desde la capacidad del perdón y la reconciliación hacia ti mismo y hacia los demás. Una gran catarsis está en marcha y deberás aprender a desprenderte de todo lo caduco y sin sentido. Bien entendido, será un proceso de sanación o regeneración, tanto en aspectos materiales o físicos como espirituales y morales. En este final de etapa que ahora encaras, te conviene hacer un balance sereno, claro y concienzudo de todo lo hecho hasta ahora. Bueno sería reconocer qué te ha llevado hasta aquí, a qué debes estar agradecido y por el contrario, qué has hecho mal o qué puedes mejorar. La salud integral deberá ser uno de los aspectos prioritarios. Una etapa adecuada para terapias en el más amplio sentido de la palabra. Además, tienes una excelente oportunidad para sacar partido a la soledad. Busca momento y lugares donde nadie te moleste para poder conectar con tu yo más auténtico y hallar inspiración. Aunque estas revelaciones puedan hacerte poner en duda lo que creías saber o le dé un giro a tu manera de pensar. Si todo esto lo haces bien, saldrás fortalecido de esta etapa, tanto en aspectos morales o espirituales como físicos. En caso de no actuar como corresponde ante estos influjos astrales, algunos problemas, sean físicos o morales, se podrían hacer crónicos y convertirte en su rehén. También podrías tener añoranza o sentimientos de culpa. Desde junio hasta septiembre tendrás la oportunidad de cerrar temas pendientes en el ámbito de las amistades y círculos sociales, pero también será el momento de ver cómo estás cumpliendo con tus objetivos. Es conveniente eliminar la frivolidad o la superficialidad y seleccionar los amigos a conciencia. Sigues en una etapa clave para saber quiénes son tus amigos de verdad. A partir de agosto será una magnífica etapa para el crecimiento intelectual y espiritual. Aprovecha esta etapa de fuerza e inspiración para ampliar tus horizontes y apuntar a nuevos objetivos. Buen periodo para escribir, publicar, presentarse a oposiciones o empezar nuevos estudios. Será un tiempo apropiado para grandes viajes o conexión con el extranjero y otras culturas. Una oportunidad para descubrir nuevas pasiones y perfilar una nueva filosofía de vida. Capricornio en el amor en el año 2020. El año que comienza es una etapa de florecimiento para los nativos del signo de la cabra en términos amorosos. Si ya tienen un amor en sus vidas y hasta ahora no se decidían a apostarlo todo en su relación, será un tiempo de dejar atrás los miedos e inseguridades del pasado y lanzarse de lleno a la concreción de un futuro de a dos. Capricornio sentirá una gran seguridad respecto de sus sentimientos y promoverá proyectos en conjunto que llevarán a la relación al siguiente nivel. Es un gran momento para pensar en convivencia, matrimonio e incluso hijos. Para quienes no se encuentren en pareja, es posible que el año que inicia sea una etapa en la que estarán más enfocados en los aspectos materiales de su vida, sin demasiada energía colocada al servicio de la conquista. No obstante, Capricornio siempre guarda la ilusión de conocer un gran amor y la vida puede darle gratas sorpresas en este periodo. La vida amorosa de los nativos de Capricornio este año va a ser muy amplia. Deben de dejar de soñar y salir al mundo real. La posibilidad de encontrar el amor verdadero en este año es infinita.
Al salir con alguien, no lo tome a la ligera. Si está buscando un compañero o compañera de por vida, no apure los trámites, muéstrese interesado o interesada. Los Capricornio prefieren personas con las que tienen mucho en común, pero probablemente tenga una sorpresa con alguien especial que no tiene casi nada en común con usted. Se le presentará una persona emocionante, amorosa y refrescante. De todas maneras, puede que no lleguen a un compromiso profundo. El signo Capricornio tiene una visión particular del mundo, lo cual le dificulta conseguir un amor que lo entienda. Además, este año está más vulnerable que nunca, con los sentimientos a flor de piel, fácilmente herible, así que tenga cuidado con eso. Capricornio en el trabajo y dinero en el año 2020. Para los nativos del signo de la cabra es muy importante sentirse realizado y en constante evolución en lo que hace en su trabajo y sus finanzas, y 2020 será un año estupendo para realizar sus metas en estos aspectos. Durante mucho tiempo Capricornio se ha esmerado, ha trabajado duro y se ha esforzado por progresar, pero no ha sentido que su ardua labor fuera realmente compensada. Pero en 2020 llegará el tiempo de la cosecha y la cabra podrá sentir finalmente que todo por lo que ha luchado se va concretando. Quienes se encuentran en busca de un trabajo acorde a sus capacidades lo encontrarán durante 2020, y aquellos que anhelan un ascenso o reconocimiento monetario por parte de sus superiores están en un gran momento para obtenerlo. Gran tiempo para invertir los ahorros de forma inteligente, porque las inversiones que se hagan durante el próximo año darán sus frutos. Finalmente, Capricornio podrá permitirse ciertos gustos y un pequeño descanso tras largos años de esfuerzo. Se vienen grandes cambios para ti en el aspecto laboral. Para el 2020 se visualizan cosas maravillosas. Puede ser que al fin consigas ese puesto por el que tanto has luchado, que tengas la oportunidad de crecer profesionalmente y hasta de salir al exterior a cumplir tus sueños. Aprovecha todas las oportunidades que lleguen a tus manos. En su carrera profesional van a tener innumerables oportunidades de sobresalir, además de mucha libertad para echar a andar proyectos personales, con ayuda de sus compañeros de trabajo e incluso alguno de sus jefes. Pero no deben desmotivarse por algunos obstáculos que puedan aparecer en el camino. A finales de año tiene la posibilidad de una reubicación o cambio de rumbo que lo ayudará a subir otro peldaño profesional. El año venidero ofrece la oportunidad de invertir en los bienes raíces con resultados muy favorables. Capricornio en la salud en el año 2020. Tendrás que ser cuidadoso y atender oportunamente tus problemas de salud, porque al principio del año estarás propenso a padecer ciertos malestares relacionados con el sistema respiratorio, que tal vez estarán relacionados a infecciones, alergias o a una enfermedad que ya sufres. No desatiendas los síntomas y acude al médico cuando sea necesario. No esperes a que la situación se complique, porque será más difícil que vuelvas a un estado normal, o en el peor de los casos ya será demasiado tarde, así que actúa oportunamente. Asimismo, deben tener cuidado con la salud mental, ya que pueden tener periodos de estrés y tensión que puede atacar a su sistema nervioso, y de no ser atendido a tiempo van a desestabilizar su salud por un largo tiempo. Un buen consejo para optimizar su salud y su armonía física y mental es dedicarse a actividades relajantes como el yoga y la meditación, que pueden brindar a los nativos del signo la calma que necesitan para tomar decisiones importantes en los mayores momentos de tensión. Recomendaciones para Capricornio en el año 2020. Capricornio es un signo que se caracteriza por saber muy bien lo que desea y cómo conseguirlo, tanto en el plano de las finanzas como en el amor y la vida personal. Pero puede que en ciertos momentos se exprese cierta rigidez al cambio y dificultades para manifestar debidamente sus emociones y sentimientos. Es importante que durante 2020 no pierda la fe y mantenga en todo tiempo un ánimo optimista.
Será un momento de ver materializados los frutos de su gran trabajo de años y no debe permitir que el agotamiento o la impaciencia lo hagan presa de estados de ansiedad que no lo benefician. El camino a la meta es un proceso de aprendizaje del cual hay que disfrutar y para ello es necesario ser capaces de valorar los pasos intermedios, a las personas que nos acompañan y todo lo que la vida nos brinda. Una actitud agradecida y positiva es la clave para que en 2020 Capricornio pueda sentirse pleno y realizado en todos los campos de su vida. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.